Si aquí la podéis ver. Notable, está de la iglesia. Este día de la luz pone cuidado en la fiesta. Si viera de esa semilla, lo dijera de ese rey. Ya he sabido que ese día tenerlo por excelente. Ya sale, y sale la aurora. Calles de Madrid, volveos prados y alfombras de seda. Caballos de aquellos coches como animales y fieras. Hacedme un fijo al alma que sale recibiendo perlas. Qué bien pinta la mañana. Esto va más de vuelta. Pues por Dios, que son las 12. Y a más de las 11 terminaron el sermón. Y sí, vuestra bella dama viene a ser a darlo a las 12. Harto más parece si esto. ¡Qué glorioso! Esta es. Pidió limosna tal parte.
qué mucho que debe en el papel que ella me envía. Pues allá, bien cubría una mano de papel. Y pues por ella le gano, y de mano tanta fe, con justa causa diré que expliegue de aquella mano. Haces bien, agradecer a la mano por su cultura y su... Pues te asegura, es papel del corazón. Lea, señor, por su vida. Leo, poniendo en mis ojos de tanto amor los antojos, pues hay algo que nos... Notables edificios. Ahí vamos haciendo.
Y aunque mucha gente veo, no está tímida y se me quita sin el agarro.
Y hay algo debilitante, intercandente y dudoso. Bueno, ahora nos vamos, que tengo que ir a visitar a ciertas damas de vidas. ¡Qué gloria siento! Tome vuestra merced. Y perdone. No hay tal. Que sí. No. Que sí. No. Que sí, mujer. Que si no, pues te... ¡Ay, párame! ¿Qué haréis con el doctor? Tomástelo. ¡Te sientas! ¿Quedas algo consolado? Ha dado un gran consuelo. Que parece que te entiendo tras la ciencia estudiada. Haráse el jarabe, doctora. ¡Por vida! Que antes que salga el día... Que bien que engaña se trampa. Salga esta niña al protocolo, ¿no? Que va a estar a punto. Y solo con León Rina. Vaya con ella criado. ¿Y yo? Yo iré también con ella. Perdida solo. Si queréis que la acompañe, tendréis un escudero. Dios te bendiga. Dios te oiga, hermana. Para darme caridad, nuestra misma sangre os mueve. ¡Ay, Lucia, qué mujer para mí! ¡Oh, pues tanto me dará! Que cualquier amante está a las puertas de la misma del soto o del prado. De penas pide el cielo. Aunque su fuego me abrazó, si con ella me caso, pienso estar a la del cielo. No sé si es esta mina. ¿Tiene esta nombre de nuevo?
desde el cerro pendiente, como a bulto de la gente, ya al salir y ya al entrar. Ayer, al salir de tu misa, pasaron las dos por delante y dejó en la pila un guante. No sé a qué efecto, Melissa, pero sé que una picarona en la calle, la infanta de Cubana, que sirve a dicha palabra, que al aventor, que al pobre, lo tomó disimulado y a los dos se le llevó. No imaginaba yo que era tan tonto. Y en eso entiende que se lo que la amistad con Isaro vino a parar. Al principio imaginé que era algo disolución, una olvidada acción sospechosa de hacer. Y es el camino ordinario de quien ama con desdén, decir que quiere bien otra mujer sobre otra. Mas, ahora que los cielos me declaran la verdad, no es ofender mi alma tener que lo suficiente. Sobre la casa. Pero, ya sé que por aquí la llevas. Si mujer de confianza ha de hacer alguna, no será ni por interés ni por amor. Dios, libre de falta. Tarta, Triselo, ¿qué de hacer? No te valga. Temo que la envidia salga de este episodio del cielo. Antes no saldrá, ni saben eso, ni que fuera estás. Pero espera.
y ver esto desde aquí. Cubrí el con los mantos y dejo la botella. Pero tengo tus maldades. Ya sé tus enfermedades y ya sé todo lo que pasa. Ya sé tus curaciones y ya sé el agua de tu leche. Y decirles a tu madre que todas fueron intenciones. ¡Cúbrete presto! Eso sí, riña y riña, no repares en que me das mil pesares, que yo me moriré por ti. Enciérrame con el mal, máteme la melancolía, que no llegará el día que yo lo vea todo el tiempo igual. ¡Pliega Dios! Antes de un mes, con otro hábito me ves, donde tu rigor desea, en donde Dios viviendo está. Y pliega a Dios que crezca el mal, me mate la melancolía y le dé una nota para. ¡Pliega a Dios! ¡Para! ¡Ay! 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 ¡Me desmayo! Esto es que, mírala ya, desmayada. No sé, parece que su tía está alterada. ¿Ves aquí lo que has causado con tu maratón? ¿Yo qué he dicho? ¿Qué es ficción? Bastante casero. Fingido debe de ser un mal que hay para hacer una pregunta. Señor, señor. ¿Y qué quieres hacer? Señores, ¿tiene alguna suerte que me libra? Esta es mayor invención. ¿Qué es esto, señoras? Desmayarse está sucediendo. ¿Aquí, en este punto? Aquí, en este punto. Ahora, tocad sus manos. ¡El príncipe! ¿Por qué la sabe robar? Porque con la liberación les asigue el ¡ay! 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 ¿Qué estás un pija de? Mira que con este disfraz vino a jugar la sorpresa. ¿Hay que traer agua de la fuente? Eso deben hacer todo el mar que la tormenta, aparte de la tormenta. Deben, mientras por el agua van, que el dolor no sienta, me gustaría decirle al oído unas palabras. Que como tú las sabes, ella cobrará el sentido. Puso Dios, señora, en las piedras, con todas las palabras. Jamás pensó ver esto, doctora. Hay que insolente afirmar con tanta fuerza y mató. Que Dios te consola. Resucitó, 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 resucitó. Amén. Claro que sí, pero después de hablada. Pareció un mejor maravilla, cuyo tiempo fue calor, con un susurro sonoro que todos mis males quitaron. Un canal de miel sabrosa en el oído me decía. Jesucristo de mi vida y de mi corazón, no me asustó. ¡Amén! Sentaos con ella, señora. No es de bien que suba ahora este pedazo de cuesta. Poneos vos junto a ella, señor Iselio, y yo me quedaré junto a esta dama. Por si volviera a desmayarse, tuviera por qué. El...
tiene... Eso... ¡Es sospechoso! Que quien paga pecho o amor, pues prende, mata, enchaga, me tiene muerto de amor. No pasa adelante, pero ¿cómo mujer semejante hablar ahora, señor? Dios mío, ¿es esto lo mejor de repente? Venga, y la diré que quiero callar lo mío. Terrible es el sobresalido, más el amor siempre abre la parte de tu tiempo. Yo la amo, mujer mía, por la parte de su tiempo. ¡Qué mal hombre que está! ¡Dios le alumbre! ¡Ah! ¡Aquí viene el agua! ¡Calla! ¡Y ponte a punto! ¡Que ya se dan la batalla los dos! ¿La rameta de la tía? Ya lo sé. Por cierto, maldita seas. ¿Qué dice el doctor a tu cristianía? Casi parece que se curará. ¿Y cómo? Cura enfermedades en Santiago, que en Madrid aún no existen. La chilena de mis flores enlazadas, de su pie,
dejando estando preso vuela. No hay tan fuerte entendimiento que no trajese después todo el seso en tales pies. Ya, por el tuyo lo siento. Mas sí, tanta, si sabía y ese ir y venir del prado, cual lirio, que es verla bañar, y rosas de Alejandría, no viene en ocasión de la enfermedad que ya dice. ¿Te importa que la matice de tu afición? ¡Necia! Envolviendo la andada y encendida. Pues nunca está descolorida, ni la veo desmayar, sino cuando es querer. Hablar tú quieres, que pienso que toda tu compilación es tu afición. ¡Maliciosa bestia! Si yo veo a la Beata, a la de Manta y Rosario, a la de Par, de Escapulario, que la sabe creía, después sale ella contenta, ¿qué quieres que yo que sienta? ¿Cómo se anuncian su mierda de cosas con el tu lado? ¡En una santa! No sé si es santa. También se ve que el demonio te preocupa. ¡Sal de aire de tu! ¡Sal! ¿Cuánto pecado en el mundo? No líame el otro día la cabeza. Y tan solo bendecirme. Curarme todo el mal que yo tenía. Y yo os sabrá. Pues a mí. A mí el otro día me dijo. Y ciertas cosas me dijo. Prestando. No sé. Y doliendo de delicio. Una muela. De tal dolor a la mujer que todas juntas. Estuvo a punto de perder. ¡Este es milagro! Sin duda de los que mamá hacía que lo que una día y en todas juntas. El otro día porque te faltó la fe, quiso castigarte y aunque le deben aumentarte que una toda se dio. Y toma resolución de no hablar en esto mal, que es una mujer mi principal y en fin mis parientes son. Además de que por tu quiero pedir a Belisa. Tan a prisa. No te quiero responder. Yo sé en qué está casa. ¡Ay, el loco! El pedazo. ¿Qué dices? Que todos son de una masa y una pasta. ¡Qué molla sanita! Poco habrá querido del campo. Pues al estar más descansada. Provecho le van haciendo los graves. Claro. Es que la cosa. Que dicha zona cosa que va gastando y desafiando. ¡Dale vida, mi gente! Yo, mi señor, no me olvido en todo.
soy. Desde ayer te conocí. Menos mal. Ya sé quién eres. Verdad. Ya sé todo el fingimiento. Y que eres el instrumento del amor de este barato. Y pues he querido el cielo castigar mi gravedad y aquella severidad con que si tú me lo ofreces. Ay, habrá de veras. También verás, habrá un
que después de la vida. Basta, no digas más. Ya Melisa es tuya. No es tanto, señora. ¡Tu hermana! Mira, ¿cuándo quieres que hablemos más despacio? Que aquí están aquellos músicos presentes y ella, que no quiero que lo entienda. Podemos desatarla a las horas. Entonces iremos paseando. Ahora vete, que quiero que Teodora sepa su voluntad. Llevarme quiero a la música, señora. Querría oírla con espacio en mi aposento. Adiós, Teodora. Que Dios te bendiga, hermana. Dios te oiga. ¿Y cuándo se va vuestro sobrino? ¿Dónde debe estar pegándose de vuestras tristezas? Es toda esta casa, humillaciones. Más, oye, hermana, así te guarda el cielo. Y es como tú, las anillas de esta muchacha. Lo que dije, ¿oíste? No, claro que no. Pero vete a hablar a ese responsable. Pero sin mí, tratamos de casar. No, quiero más que su intento sepas. Mira, no teniendo salud, quieres casarla. Pregúntale al doctor, ¿quién sabe primero si será bien? Yo sé que casarla es mejor hacerlo. Dile que yo la caso con Octavio. Claro, yo lo haré así. Yo sé que no la habrá. Lo quiera Dios, ese lo que otro amigo hubiera llevado.
Como dice la verdad, Mesto, no dudes que pronto tendré lo que procuro. Griselo quiere ir a su teatro. Ya es mercader que en esta mella estrada, tratar solía enteras y amas. O se ha rendido, o quiere darlo todo. Pues yo pienso con velas alejantes allá de teatro. A mi remedio, hermano, hoy haré un empleo en lo que siempre hacía. ¿Y qué sacarás? No sé quién preparaste el mejor del que pelo de Toledo. En un corte de Milán, de flores reales o de rica la voz. Con este, con 100 dólares de a dos caras, no pienso a las de nadie tener miedo. Venga. Es linda cosa en estos tiros, trocar en seda y oro los suspiros. Mucha sufrida. No es ocasión de perder. Que bien puedes de otra suerte de venir a aquí. Si ella está determinada, ¿qué le hace? Posible es que la mujer esté ya tan arruinada. Llámala, que siendo forzoso yo le diré la verdad. Pareceme una figura muy rufoso y contemposo. Con menos de dos suspiros que costaré que haga. Ah, Marcela. ¿Quién es? Yo. Yo nomás. Dame palabra. Déjame pasear contigo, lo mismo. No. ¿Qué tal? ¿Yo? Sí. ¿Qué no dije a ti, Teodora? Cerca de San Sebastián de Versantuel, con su poco de color y sus dotes. Es mujer de esta mujer, con más dotes de virtudes, aguas, hierbas y saludes que hay en casa. Es, diferenciando el centro de aquel exterior es fe, ermitaña por fuera y demonio por dentro. Pregunta si mi imagen viene. No sé de la concepción donde hace oración cierto de voto. ¿Qué? Su santidad es una. Que bien se puede decir que ya se va a venir a Concha, al soto o al trato. Y tiene un niño, para que enseña todas estas devociones, con ciertas obligaciones. ¿Qué otra pudiste? Esta, allá la torpeza, porque aquí solo hay la. Mujer que quiere hablar, que quiere más a su amigo. La intención es el asunto. No temáis, pues no habéis hecho novios de señor. Llamadla, decidle que añadora la vida lo veréis bien. Que yo ya no quiero veréis, que en la vida va a ver. No, esperad, he de procurar mi bien sin que perdáis vos el vuestro, hombre. ¡Ángel Prado! ¡Ángel Prado! No responde. No habrá quien. ¡Ángel Prado! ¿Pero por qué tanto grito? Llevo ya más de 2 horas buscándolos. Este papel trae... ¡Muestra! No es para ti. Leonor me lo dio para Griselo. ¡Es Leonor! ¡Digo suelo! ¡Lee, Griselo, por Dios! Bien me aconsejáis los dos. Que si acaso está Marcela acechando y el papel me ve leer, por la picarda la ves en la mejor treinta y todo. Lee, no seas contigo. Octavio pide a Belisa por esposa. ¡Muerto soy ya! Y Prudencio se lo da. ¡Tanto mal y tan a prisa! Yo mi bien, te quiero bien y procuro estorbar. Porque con esa de casar, yo contigo. ¿Con quién? ¡Contigo! ¿Conmigo? Contigo. No, Griselo, échate a ver que hallarás otra mujer, pero no hallarás otro amigo. Lo mismo ya te digo. Yo me dices aquí nomás. Tú en la posesión de tu deseo estás, yo no. Bueno, vale. Hablaré con él. Iré a leer la verdad, por dicha, por nuestra amistad y por la pelea. ¡Ah, Marcela! Oye una palabra. Pero no te he dicho ya, Griselo, que no está aquí Teodora. Escúchame, y sabrás la verdad. ¿Verdad en ti? Avisado, mi amor de ti. ¡Qué buen testigo me das! Venga, Teodora fue aquí a mi hermoso encanto del gigante, y entre tanto que lo defendió, no entré. Pedía que se lo vendiese con amor.
Sí, pero ¿cuál hermosura? Claro, cualquier cosa, aunque fea y despreciada, si es mucho tiempo tratada, viene a parecer hermosa. Yo entiendo esas cosas. Mil cosas hay si te burlas, que empiezan de burlas y acaban de burlas. Pero, mi de buen hora los dos, de mí no os podéis quejar, que yo no voy a buscar a la sed. Bien, por Dios. Cuando yo buscarme fuera, era bien satisfacerme. Mas si empieza a dar libertad, ha de ser de esta manera. Me ha de llevar mañana donde el acero toma esa freya de Roma. Y allí le ha de decir que muere, que venga aquí, come, viste, vive, alberta, y que ha sido engaño todo cuando la hemos acabado. Dios, señora, con este buen desengaño. Bien será mi casamiento con Belisa de ese modo, siendo que mi edificio todo no tiene otro fundamento. Tú no ves que te han crueldad de echarme a perder así. Cierra, Belisero, a mí, que más levanto amistad. Pues a mí, como él me desecha, yo ofenderá a quien me estima. Oh, eso hace engañín, porque sabiendo que no es verdad mi amor a Teodora y que mi alma te adora, vienes ahora con esta intención, que bien te ha venido. ¿Quién te ayudó para que venga aquí Florencio y tratarme a mí con ese injusto desdén? Porque a la amistad que le hago al santo, has dado tú el pago más cerca que merece mi verdad. Entre, entre, Florencio, en buen hora, que ya sé la verdad lo que fue mentira con Teodora. ¡Vive Dios! ¡Vive Dios! Que no has de verme en tu vida jamás. ¿Y qué mal que eso se te ve? El tiempo te lo dirá. ¡Vamos, Luisardo! ¡Vete, loco! ¡Vamos, yo! Muy fuerte suena que Teodora tiene ese engaño que despegue de ti. ¿Y Florencio? ¿Florencio para mí no sabrá de los conceptos? ¡Váyase vuestra merced con su artificial señora! Y mire que desde ahora me harán los dos merced de no llegar a esperar. Porque con dentro de Florencio ha de haber otra silencio y no merece su taller. Esto sufro. Vete, te digo. A esa su nombre encubierto, a esta su fraile Teodora, he de decirte que el que la adora no me deja pasar por la puerta. Muerto, ella está determinada. Déjala, queda enfadada. Y digo lo que os advierto, que con no verla dos días os ha de buscar el ser. Verme tierno, filoso, una de las ansias. Señores, a los dos advierto que son engaños, porque aunque pasen los años, no le buscaré por Dios. ¡Oye, espera! Y aunque pasen los siglos, sigo teniendo honor y razón. Voy a amarte la vida. Mira, chico amigo. ¡Dame la espada! Creo que es espada, no pongas de bien la corbata. ¡Y el espejo! Me enfada no siendo el ángel bello de mi esposa impregnada. Mira dónde va a estar de mañana, señor. ¡Mire! ¡Mire que todavía el agua no ha aparecido con el primer resplandor en la ventana! ¡Shh! Habla bajo qué sentido que veréis si se levantaba. Y su dulce voz oído, no por diligencia tanta, pero por favor pretendido. ¿Lo quieres? Tengo unos pocos enteros y tras el sol quiero ir. Que así el amor nos igual, que así nos mata el...
de agudo y frío, como si él matáramos.
tiene madrugada así. Con Beltrán han podido dar un mensaje a Leonor. Juntos, Marcel y Florencio. Juntos, feliz y en Pablo. Entre que quebrando se va, Marcel y Florencio. Dios, que vayan los dos. ¿Qué le aconsejas, Beltrán? Oír. Ni presto. Solar. Una exclamación vecina a los aires de Madrid. Si crece el sol que sale, saldrá la niña. Mirad, que es tarde. ¡Yo! ¡En el mundo del imperio!
que mal pensaba que yo tomaba acero, opio y otras hierbas. Aviso el día que embarazada está. Suplícole que mira de estas listas, a ver si acaso a que este bulto venga y que al menos 5 meses sea, pues habrá 4 que pise estas hierbas. ¡Cordero de Dios! ¡Que quitas el pecado del mundo! ¡Danos la paz! ¿Con qué paciencia venís a poder escucharte, Teodora? ¡Con esto me vienes ahora! Amor tratado en misa será servicio a Dios. Lisardo será mi esposo y cómo. Siendo ya cortos solo a ganas a manos dos. La dispensación venida. Octavio hasta aquí, engañado. ¡Cristo por Judas! ¿Y puedo venir a casar con la que está? ¡No! Es más conveniente. ¿Qué más te puede faltar? ¿Y qué medio puedo tener? Dilatar el casamiento. ¿Y el pariente de un convento? ¿Tu alimentarme con? ¿Dónde sirviendo a Dios? Las penitencias de esto. Yo me volveré más preso que nos juntaremos los dos. Mientras tanto fingiré tal dolor de corazón, y a que esta operación haré legal en los extremos, que madre y primo me dejen por cosa de vivir. Quien ama y aventura, vida y fama, no busca que le aconseje. Haz pues lo que quisieras, pero yo no pienso dudarte más. Yo sé, tía, que lo harás. Y yo sé, sobrina, que no. Si no lo dijieses, dile que tú fuiste la tercera para que yo me perdiera. ¡Uy, uy, uy! ¡Pero me lo tenéis! ¿Qué por ti fue? Y comienza la locura. ¡Ay! ¡Qué dura aspiración! Y parece que el corazón salirme del pecho procura. ¡Llama a un doctor! ¡Yo! ¡Qué bien! ¿Qué tienes? Aquí. Aquí tengo el dolor. ¿Por qué a mí? ¿A mí? Lo más pienso que estoy libre y contento y que más lejos de este pensamiento yendo voy. Entonces me abrazo con el cabello sin resistencia del alma. Vuelvo sus puertas por ella. Si está fuera, una mujer menos. Y esta, entendida, pasará seguramente. Pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser si apenas estoy en ojos? Cuando ya me han ido pequeños hijos, con flores de los ojos, que muero, os digo la verdad. No temáis, pues conmigo su desdén no tendrá ni importancia. Dejadme a mí yo. ¿Qué pensáis que puede hacer? Está el cuidado temblando.
ya no dejes de ser. Tiemblo aquí. Sentíme animar. Claro está que no tendrá. No lo entiendes, Dios. Tiemblas del hielo de ser lo que has visto en mi padre. Porque habiendo tanto de mí, es fuerte temblar de hielo. ¿Cómo vuelves acá si no soy tu pueblo? Cuéntame eso. No hay lo que imaginaba yo. No me digo que tenía a Teodora grandes secretos para explicar mis secretos. ¿Qué ha sido por mi vida? ¡Oh!
¡Tía mía! Ya por la dispensación octavo de tu madre fuera. Si entonces de ti, dándolo de corazón, cuando vuelva, ¿qué será? Perder pies solo sentimientos. Mi amado, ¿qué más perdes? Por mi madre, su bella. ¿Cómo? Si en esta ocasión quiere mi madre obligarme, ¿cuándo me habrá casado? ¿Será bien decirle a Octavio en esta de mi madre? Pues yo soy mujer principal y mucho me honra tanto. Nunca el santo que era, nunca vendrá no me curará, nunca la pena tomaré, nunca manzanar escuela. Ay, me tiene que sirve. Malditos los papeles, las ternuras, los amores, lisonjeros traidores, amigos falsos y crueles. ¿Qué será ahora de mí? Si Jesús está aquí, dan tres palmas. ¡Elisa! ¿Quién llama? ¡Ya ahora! ¡Soy yo, mi señora! ¡Ya, ya! ¿Pero tú quién? ¡Beltrana! ¡Beltrana aquí! ¡Aquí por mi mal estoy! Siempre se me regalan a las que son como yo. No me encontré al fallo. Y no viendo si no yo no fallo, ¡estoy en el gallinero! Sabía que yo era el doctor que te curaba. No digas lo de Cristelo, Beltrana. ¡Pero como no, señora! ¡Si yo soy una gallina! ¡Ay, Jesús! ¡Jesús! ¿Qué? ¿Me vas a perder? ¿Dónde está? ¡El San Rey! ¡Vas a otra! ¡Anda! ¡Más aquí está Teodora! Sonriendo, has dicho mi nombre. Venga, con gusto y bien a Dios. Espera el sentimiento. Ve con Dios. Santa, que ya se sabe de tu hipocresía. ¿Quién habla de la honra mía? ¿Quién la devuelve? ¡Quiera! Así que les veía, Octavio. El tiempo todo. ¡Y pues vete y déjanos ser locos! Si tú eres noble, si tú eres sabia, pues me voy. Pero yo no. Como María Magdalena. Como Judas Díaz. Un hombre, déle nombre, cuyo nombre es. Florencio. Está buscando a Belisa por todo el campo. No le detengas. No, si ya entra. En buena hora vengas. ¿Qué novedad es aquesta? ¿Con vos quiero hablar? Pues, todo lo que digas, seguramente lo dices delante de Octavio, que es hijo de mi hermano. Estaba necio por no conocerla. Que ser vuestra sangre basta. Tenedme por vuestro. Bien, amos. Dicen que tiene licencias para hablar sin arengas tantas. He visto algunos días, y muchos he enojado, la hermosura y virtud de Belisa y vuestra hermana. Y aunque hubiera los terceros, que era justo porque agravia quien ama su mismo amor, si por sí mismo no habla, como veis, bienvenido. No digas más. Que quien se pasa tanto en obras, no lo ha de hacer en palabras. ¿Veis aquí, Octavio, el que me honrada casa y fama? Que como he descubierto a la doctora, ale temblando la barba. Algún suceso se engaña que me tengáis por otro. Luego, ¿no es vuestro la trato para engañar a Belisa? Recogida en un tiempo y casta. Y el enfoque de Teodora. Y con un lacayo o Beltrana, con gorra y guantes de ámbar, que se finge doctor y manda, que salga a pasear cada mañana con un acero y vida que en honra me mata. ¿No? ¿Cómo no? Belisa falta, señora, desde que se sabe la falsa de la doctora. ¡Belisa! ¡Otra desgracia! ¿Cómo? ¿Qué mi hija falta? ¿Qué falta? ¿Qué no está? ¿Qué no la cuesta? ¿Qué falta? ¡Ay! ¡Matar a mi hermana quiero! ¡Ay, pero qué culpa tiene yo ahora! Disculpen, disculpen. ¿Queréis que os diga quién todo es de la causa? Pues sabed que uno de ellos, que me ha quitado la dama, me obliga a venir aquí a quitarle por venganza a Belisa. Caso extraño, cosa extraña. ¡Seguidme! ¿A dónde? Sí. Lo
Diga, mujer, ¿qué se nos pasa? ¡Ruido! ¡La gente viene! ¡Mujeres, escóndanse! ¡Aquí está! ¡Ajá! ¡Quieta! ¿Quién pregunta a ti? Una mujer cuya casa has agraviado. ¿Es prudencia? ¡Es imprudencia! ¡Eres por dicha! ¡Lisardo! ¡Ja! Yo soy. ¿Qué buscas? ¡A ti busco! ¡Villana! ¿Pero yo qué soy de mi vida? Parece un poco agravio después de haber a mi hija como en grande engañado y con el fingido acero en las mañanas de mayo puesto mi honor por el suelo como salteador del campo y habiendo al doctor fingido y sabiendo su engaño llevarla al mismo. ¡Soy! Yo soy una señora muy honrada y no he de traer justicia. ¡Mandaré orden de matar! Si el servirlo sin llamarlo, aparte de ser pobre porque los negocios igual, yo os daré satisfacción pidiéndole la mano a Belisa. ¡Más vive Dios! Que no se toque como lo ha llevado la mujer a la que buscáis. Pues, otro pecador menos. Si estáis salvo del delito cometido, dadlo para que, entrando a la casa, os dejemos libre. Eso no lo puedo ver. Señor, hablen también a los que están embobados. Bien sabe que soy Grisel y quisiera, en lugar de hallar, preguntarle si soy bien hecho. Pues yo también tengo aguardo. El que os diga si es más de la casa. ¿Y para qué preguntar? Tú bien nos lo he de decir que es el mejor de ser. Ahora pues, que como sepa que esto vos respeta a la de mi amor y mis deseos. A mi ser, doy. ¿Estás contento? Sí, estoy. Pues yo no, porque a una mujer buscamos. Pues yo soy el doctor. ¡Soy el doctor! Pues tú comando, di luego a dónde llevaste a tu prima, o por los labios de tomar el acero que nuestras sombras has dado. Aunque me deis mil golpes, no diré dónde la tengo. Que como mujer se la daréis a Lisardo. Pues eso, eso es por vos. Y yo gano. Y bien sabe mi sobrino que quien toma acero en mayo no está para mujer hasta finales de marzo. Yo sé de su embarazo. Pues esta es Belisa. Antes de que os mire, dale la mano a Lisardo. Que a la santa que tu amor vistió el hábito pardo, yo le daré un ministerio. Y con esto, a mi casa vamos, donde cenando juntos queden en paz los agravios. Y aquí acaba la.